¿Por qué estás tan molesto? He hecho algo para ofenderte. Deja de actuar, mentiroso de mierda. ¿Crees que puedes manipularme sin más? Bueno, creo que ya lo he hecho. Necesitarás algo más para matarme, doctor. Por el amor de Dios, esos imbéciles caen como moscas. Capitán, preparad. Comandante, si ese cabrón me encuentra, haré que te echen. Calma, doctor. Tu posición es alto secreto. Claro, hasta que te coma el cerebro. ¿Cómo demonios? El objetivo ha arrancado el lanzamisiles. ¡Ha arrancado el puto lanzamisiles! Comandante, no permitas que te coma. Kenneth, ¿me recibes? ¿Qué pasa, comandante? Red Crown ha establecido tu posición de retirada si ocurre algo chungo con Heller. Se te trasladará a la base 7. Con seguridad adicional, espero. Eso tendrás que hablarlo con el coronel Rooks. Base 7, ¿eh? ¿Cree que puede huir de mí? Atención a todo el personal militar. Quiero todo este lugar sellado como el culo de una pulga. A ver si conseguimos hacer salir al conejito de su madriguera. A todas las unidades, aquí Serpiente. Tenemos contacto visual con el enemigo. Nos aproximamos a... ¡Es él! ¡Es Heller! ¡Es el objetivo! ¡Matadlo! ¡Todos vosotros, matadlo! ¡Arréglalo, idiota!
¡Ya! ¡Sigue así! ¡Más pronto, más tarde funcionará! Soy lo que podrías haber sido. Lo que deberías haber sido. Voy a demostrárselo a Mercer. A demostrarle que se equivoca contigo. Y cuando él vea lo fracasado que eres, estaré allí, observando, mientras mueres. Mientras puedas. Eres deficiente, sargento. Una bestia, un animal. No eres nada. Pues para no ser nada, te estoy dando bastante guerra, doctor. ¿Qué es lo que esperas demostrar aquí? No pretendo demostrar nada. Solo quiero joderte vivo. Seguir así todo el día, Kenny. Solo estás retrasando lo inevitable. Si me matas, a Mercer no le va a gustar. Ya me preocuparé por eso después de machacarte. ¿Quieres que te suplique, Heller? ¿Es lo que quieres? Quiero que te calles y mueras. Doctor Mercer, debo decir que reclutar a los evolucionados de las filas de Yentek es una estrategia brillante. Nos haremos con su estructura de mando. Sabrina Galloway pronto se convertirá en directora financiera. Pues sigue su ejemplo, Kenny. Necesito que todos ocupen su puesto para hacer lo necesario en la zona verde. Por supuesto.
¡Heller! Sabes que debería matarte. Necesitaba a Koenig. Y acabas de eliminarlo. Como quien aplasta a un mosquito. Quizá deberías haberme dicho que había más como nosotros por ahí. Por no mencionar a ese puto científico loco del infierno. Bueno, ya lo sabes. Estamos en Gentech, en la Black Watch. Tenemos ojos y oídos en todas partes. Estás creando un ejército. Y cuando seamos suficientes, tú y yo lideraremos un ataque que eliminará a la Black Watch y a Gentech de la faz de la Tierra. ¿Y el virus? ¿Qué? El virus desaparece, ¿verdad? Por completo. Es el plan. Ya falta poco. Prepárate. Puto mentiroso. Padre. Debes venir a verme a la zona verde. Athena tiene malas noticias. ¿Y yo? Mercer nos ha estado mintiendo. Está tramando algo. James, no sabes ni la mitad. Voy de camino. Sí, padre. ¿Y cómo ibas a ir a la zona verde? Todos los puentes están destruidos. El puente aéreo no. La Black Watch tiene helicópteros de transporte que viajan entre zonas. Soborné a un piloto para que me llevase. No me van mucho los sobornos. Creo que le daré una paliza a algún idiota y ocuparé su asiento. Nos vemos pronto, padre. Cuídate.
¿Billetes, por favor? Gracias. Aquí Puente Aéreo Dragón 1-1. Nos preparamos para el despegue. Que todos los pasajeros se dirijan al helipuerto. Gracias. Dragón 1-1, aquí... Esto... El sargento Jenkins. Espera, subiré a bordo. Recibido, sargento. Enviarte mi localización. Ve con cuidado, James. Este barrio ya no es lo que solía ser. No te preocupes, padre. Iré por donde haya luz. ¿Qué tienes? Por aquí. Toma. Mira. El primer brote se inició en Penn Station. Luego, un año después, el segundo brote. Un contacto de Athena lo descifró. Vectores aéreos, tuberías, todas las rutas de transmisión de virus. No tenemos tiempo para esto. Mercer. Ahí. ¿Dices que el segundo brote empezó exactamente en el mismo sitio que el primero? Mira. Las mató, padre. A Maya y a Colette. Lo sé. Vamos a averiguar qué trama. Lo detendremos. Y luego le aplastaré su cara bonita. Vale, pero ¿por dónde empezamos? No tengo nada. Athena no tiene nada. Lo sabemos con su estructura de mando. Sabrina Galloway pronto se convertirá en directora financiera. Sabrina Galloway es un topo. Mercer la usa para espiar a Jentek. Sí, conozco ese nombre. ¡Aquí! Sabrina Galloway, directora financiera de Jentek. La Blackwatch va a reunirse hoy para hablar sobre ella. ¿Dónde?
Ya está. Te he enviado las coordenadas de la reunión de seguridad de Galloway. Genial. Una base de la Black Watch. Menos mal que aún tengo mi disfraz de Sargento Jenkins. Bienvenido a la zona verde. Soy el Sargento Salvatore. ¿Cuándo comienza la reunión? Se ha pospuesto. Los infectados superan a los militares en esta zona. Hay muchas bajas civiles. Los jefes quieren solucionarlo. Ah, vale. Dashbit 2-2, listo para recibir órdenes. Cuando termines, vuelve aquí enseguida por la asignación. Buena caza, soldado. ¿Estás ya en la reunión? Ahora no puedo hablar, padre. Si no reviento cosas como un buen soldadito, nunca entraré en esa reunión. Hasta luego. Testa Bronce 2-2. Reuníos con Testa Bronce 2-1 en el área de operaciones. Hola, 2-2. ¿Qué? ¿Nos cargamos a esos chiflados? Bronce 2-2, dirigid el fuego a los combatientes enemigos. 2-2, afinad la puntería, disparáis a compañeros. 2-2, tenemos fuego cruzado. Testa Bronce 2, jefe, aquí Testa Bronce 2-2. Conflicto neutralizado. Recibido. Reuníos con las unidades en el área de operaciones designada. Armas preparadas. Recibido. Testa Bronce 2, jefe, aquí Oso 2-3. Nos están acribillando. Son demasiados, joder. Recibido. Kodiak 2-1, ¿podéis ayudar? Aquí Kodiak 2-1. A nosotros también nos atacan. Testa Bronce 2-2, a toda velocidad al punto de reunión. Autorización para crear...
Bronce 2-2, aquí te está Bronce 2-F. Quiero contacto visual con el puente. Buscada actividad hostil. Cambio. Recibido. Nosotros el resto. Desde Bronce 2-2, aquí Castillo. Vuelve a la base e informa de inmediato. Ya era hora, coño. Padre, voy de camino a la reunión. Con suerte averiguaré dónde está esa zorra de Galloway. Bien, James, escucha. La zona verde está peor de lo que creía. Tenemos que hacer todo lo posible por ayudar a esta gente. Tú conduce al rebaño, padre. Yo me encargo de Galloway. 2-2, tenemos fuego cruzado, cuidado, ¿vale? Delta Bronce 2-2, entra en la instalación y cambia al canal de emisión 32. Recibido. Soy el teniente Clint Riley, identificador Castillo. Trabajo para el capitán Douglas Rooks, identificador Jaque Mate. Si estás oyendo esto, también trabajas para Rooks. Hemos interceptado una comunicación que revela que dos objetivos han trasladado sus operaciones a la zona verde. El primero es el sargento James Heller, un sujeto de pruebas huido. Va armado. Es sumamente peligroso y el principal sospechoso de la desaparición del doctor Anton Kenny. Las reglas para Heller son sencillas. Permiso para disparar. El segundo objetivo es el padre Luis Guerra, agitador civil conocido, justiciero y terrorista. Creemos que Guerra está ayudando y alentando a Heller, así que las reglas son las mismas. Tenemos que localizarlo. Inteligencia cree que Heller intenta adentrarse en la estructura de mando de Yentek. Una de sus próximas víctimas puede ser Sabrina Galloway, vicepresidenta de operaciones. Serpiente 3-1, a destacamento de seguridad. Con esto termina la reunión. Retiraos todos.